¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les haré una comparación entre mi primer casco, que fue el AGB K1, y mi nuevo casco que me acabo de comprar hace no más de 3 semanas, el AGB K6. Ahora, los cascos en cuestión serían estos. Como pueden ver, este es mi AGB K1, el normal. Me lo compré hace 2 años y este fue mi primer casco desde que empecé a andar en moto. La verdad es que, en mi opinión, es un muy buen primer casco. No está tan caro, si bien si estás pagando un poco más por la marca, porque es AGB, ya que la calidad del casco no es tan buena. La calota no es de muy buena calidad, el liner por dentro la verdad es que tampoco es muy bueno, incluso tiene bastante sonido del viento cuando vas manejando, pero la verdad es que se me hace un muy buen casco porque la verdad es que se ve mamón. Me gusta mucho los diseños de la marca, se ven afilados y eso es algo que a mí me gusta mucho. Por otro lado, tenemos mi nuevo casco, que es el AGB K6S, que es la nueva versión del K6 regular. Este acaba de salir apenas, creo que este año, solo porque tuvieron que renovar el modelo para llegar a los estándares de la nueva certificación DOT, me parece, no estoy muy seguro. Como les digo, este es mi segundo casco. Me lo acabo de comprar hace muy poco, ya que la verdad quería un nuevo casco, quería algo que fuera de mejor calidad. Y como les había dicho antes, el K1 la verdad es que escucha mucho el viento cuando vas manejando, y esto es algo que quería arreglar con el nuevo casco. Ahora, en cuanto a detalles de este casco, la verdad es que, como les dije en el anterior, la calota no es de muy buena calidad, no son de buenos materiales, incluso el interior del casco como tal. En cambio, en este, la calota es de una mezcla de fibra de carbono armida, si no mal me parece. Aparte de que el interior como tal del casco es de mejor calidad, incluso tiene piel aquí alrededor y tiene estas madres para quitar el interior en caso de una emergencia. Ahora, en cuanto a diferencias y similitudes entre los dos cascos, la verdad es que no son muchas las similitudes que tiene, ya que el brinco desde el K1 al K6 es bastante grande, no solo en la calidad, pero también en el precio. El K1, dependiendo de qué gráfico agarres, te viene saliendo de aproximadamente de $150 hasta $250, más o menos, igual dependiendo de dónde lo compres. Por otro lado, el K6 te viene saliendo de aproximadamente $500 a $600, igual dependiendo del gráfico que agarres, si agarras uno liso como puede ser este o otro como el del K1. Ahora, en cuanto a la ventilación, como les había dicho, en el K1 se escucha mucho el ruido del viento cuando vas manejando, y eso se debe a que el casco está más orientado como si fuera de carreras, a pesar de que no lo es, ya que tiene mucho flujo de aire. Tiene estas 3 ventilas arriba que se abren y se cierran las 3, y aparte tiene estas 2 aquí abajo que se abren y se cierran con un botón enfrente, de esta manera. En cuanto al mecanismo del visor, la verdad es que es muy sencillo, simplemente se jala de aquí, se empuja, y tiene varios modos, si se les puede llamar así. Tenemos este de aquí, que es casi cerrado, casi abierto y abierto por completo. Ahora, de esta manera simplemente se abre y se cierra, no tiene ningún tipo de mecanismo. Y aquí es donde entra la primera diferencia entre los dos cascos, ya que, por ejemplo, el K6 sí tiene un mecanismo de sellado, si se le puede llamar así, ya que en este botón simplemente se le aplasta y se levanta. De esta manera. Igual, para cerrarse se tiene que quedar así y se cierra. Si no se aplasta ese botón, la verdad es que no se puede abrir. Y eso viene muy bien, ya que en caso de un accidente no se va a abrir por error. Igual, con las ventilas del aire, son muy similares. Tiene estas 3 aquí arriba que se abren y se cierran casi de la misma manera. Y tiene esta de aquí abajo, que son estas de aquí, que se abre y se cierra de este botón. Ahora, otra de las razones por las que quería otro casco es que el K1 no tiene tantos tamaños de calota. Creo que solo son 3. Lo que quiere decir es que, si bien te va a quedar bien, no importa si agarras la talla de tamaño S a M, te va a quedar igual, ya que el interior está formado para que te quede a tu talla, pero el exterior se te va a ver muy raro si agarras, por ejemplo, el más chico. Por ejemplo, creo que un tamaño de una calota cubre desde el talla XS al SM. Se le va a ver de igual manera el exterior a alguien que si tiene el SM que si tiene el XS. Así que si tú usas el XS, se te va a ver una cabezota, que es algo que me pasa mucho a mí. Como pueden ver, en el K1 se me ve bastante grande la cabeza, y eso es algo que a mí en lo personal no me gusta mucho. También esa es otra razón por las cuales yo quería otro casco, para evitarme ese problema, porque simplemente no me gustaba. Por otro lado, con el K6, en lugar de tener solo 3 tamaños de calotas, ahora tienen 4. Así que se va a acomodar un poco más al tamaño de tu cabeza y no se te va a ver como si tuvieras una cabezota en un cuerpecito.
Eso es algo que a mí me gusta mucho con el nuevo, ya que como pueden ver se ve una diferencia bastante notoria en el tamaño del casco como tal. Ahora, si están pensando en comprarse el K1 o el K6, ya sea para su primer o segundo casco, la verdad es que deben pensarlo bastante bien, ya que se están metiendo con una marca que es AGB. Digamos que AGB es como la marca italiana mamona del mundo motero, así que básicamente sería como tu Gucci y ese tipo de marcas, ya que no te venden solamente el producto, te venden la marca. Con el mismo dinero que te vienes acompletando el K1, te puedes acompletar algo de mejor calidad de otra marca, en donde si bien nadie conoce la marca, va a ser mucha mejor calidad en cuanto a la calota, los interiores, etc. Lo mismo con el K6, con los $600 que te pudiste haber gastado en este casco, te pudiste haber comprado algo incluso mejor que este, pero de otra marca. Y eso es solo porque te venden la marca AGB. Y esto no pasa solo con AGB, pasa con su contraparte, me parece que están juntos, que es Dainese. Ellos básicamente son lo mismo, es una marca mamona italiana que además de venderte cosas de calidad, te vende la marca. Y ahí ya va a depender bastante de ti si te quieres meter con esa marca, a pesar de que sí, tiene productos muy buenos que se ven bastante bien, pero te cuestan bastante más. O simplemente te vas con otra marca la cual no tiene tanto prestigio, pero sigue siendo la misma calidad. Como les digo, yo tengo bastantes productos de estas dos marcas ya que me gustan mucho. Díganme mamón, pero la verdad es que me gusta mucho. Tengo las botas, tengo los guantes, tengo la chamarra y ahora tengo los dos cascos. Ahora, que si no te importa gastar un poquito más solamente por la marca y quieres cualquiera de estos dos cascos, la verdad es que yo sí te lo recomiendo. El K1 fue un gran casco, lo utilicé por aproximadamente 2 años, los usé bajo todo tipo de ambientes, bajo la lluvia, viento, calor, frío, y nunca me falló ese casco. Como les digo, el único problema es que es muy ruidoso, pero para hacer un primer casco la verdad es que se me hace más o menos bien de precio y la verdad es que se ve bastante bien. Por otro lado, el K6 sigue siendo un muy buen casco, es bastante mejor que el K1 y si bien es caro, la verdad es que ya no se escucha tanto el viento y se sigue viendo igual de bien. Así que si tienes el dinero, dátelo. Si no, pues mira, puedes encontrar algo con la misma calidad o incluso mejor por un menor precio, así que de ahí ya depende de ti. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, déjenlo en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal para no perderse ningún otro video. Igual, como pudieron ver, ya tengo una cámara y hasta un micrófono, espero y se esté viendo y escuchando mejor. En un futuro les haré un video explicando más o menos el setup que tengo, porque también, como vieron en el video anterior, ya puedo grabar con el casco, ya que tengo una GoPro la cual le puse al K6. Como les digo, en algún futuro les haré un video sobre eso y también sobre las cosas que uso cuando salgo a rodar, que son mis guantes, la chamarra, las botas y obviamente el casco, y en un futuro tal vez hasta los pantalones, porque de momento no tengo. Pero bueno, eso ha sido todo, así que nos vemos en la próxima.